tortuosa. ¿Quién la hallará? Donde solo era. Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y tu reino, Señor. Esposa, madre, hija, nuera, suegra, amiga, ama de casa, trabajadora, cristiana y sierva. Eres única y especial. Descubramos juntas cómo vivir cada uno de nuestros roles a través de la vida de las mujeres que lucharon, que sufrieron. Mujeres que oraron, mujeres que aconsejaron. Mujeres que han dejado un legado y un ejemplo para las mujeres de todas las épocas, de todas las edades, de todos los lugares y de todas las condiciones. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Dios, esta será alabada. Mujeres de la Biblia. Decisiones, hechos, vidas que hicieron que Dios las pusiese en su santo libro. La mujer samaritana, referencia bíblica, Evangelio de San Juan, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 42. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella?
Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban diciendo: «Rabí, come». Él les dijo: «Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis». Entonces los discípulos decían unos a otros: «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús les dijo: «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores». Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: «Me dijo todo lo que he hecho». Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: «Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo». De esta mujer no sabemos el nombre, la Escritura no lo dice, pero sí dice, y esto es lo importante, que era samaritana. Después de hablar con Nicodemo, vemos a Jesús saliendo de Judea y regresando a Galilea. El camino más corto para hacer este trayecto pasaba por Samaria, y aunque generalmente los judíos seguían la ruta más larga para evitar cruzar el territorio samaritano por las diferencias irreconciliables entre ellos, Jesús escogió pasar por allí. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice: «Y le era necesario pasar por Samaria». Los samaritanos eran un pueblo de raza mixta, descendiente de los paganos, que se habían casado con los pocos israelitas que permanecieron allí después de que los asirios conquistaron el reino del norte. Juan sitúa a Jesús en una ciudad llamada Sicar, en el Pozo de Jacob. Jesús estaba cansado y se había sentado a descansar cuando llegó esta mujer samaritana al pozo. Ella llegó a buscar agua una hora inusual y sola. Este comportamiento se debe probablemente a que estaba excluida de la vida social por su estilo de vida, puesto que las mujeres solían reunirse en el pozo a las horas más tardías y frescas para buscar el agua. Se había acercado al pozo en el desierto en el momento más caluroso del día, la hora sexta, pero el calor asfixiante, sin duda, era mejor que las lenguas infatigables y las miradas de desprecio de las demás mujeres. ¿Por qué esta mujer estaría excluida de la sociedad de la época? ¿Porque había tenido 5 maridos, o bien por haberse quedado viuda, o porque se habían divorciado de ella, y el hombre con el que vivía ahora no era su marido, lo cual iba en contra de la ley? Jesús le habló y ella reaccionó con sorpresa. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 9. Tan solo por el mero hecho de dirigirse a ella, estaba rompiendo varias costumbres de la época y marcando, una vez más, la diferencia. Se estaba dirigiendo a una mujer y se estaba dirigiendo a una samaritana. Por tradición, un maestro, un rabí, jamás hablaría a una mujer en público, aún tratándose incluso de su propia esposa. Y un judío de la época no se dirigiría a un samaritano ni le pediría agua, menos aún aceptaría beber de su vaso. ¿Cuál fue entonces el motivo de que Jesús hablara con ella? Para que esa mujer se diese cuenta de su pecado, reconociera su necesidad espiritual y supiera que él era el Mesías. Y esa necesidad la compara con la sed. La sed física se calma con agua y tenemos que tomar una y otra vez porque la sed vuelve. La sed espiritual se calma con Cristo y bendita agua viva. Tan solo tenemos que tomar de ella para que nuestra alma se llene. Jesús le hace la invitación que ella necesitaba para saciar su sed espiritual: bebe del agua viva. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 10. El agua tiene distintas representaciones a lo largo de las Escrituras. David comparó sus dificultades con aguas profundas.
Salmos capítulo 69 versículos 1 y 2. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua y la corriente me ha anegado. Libro de los Salmos, capítulo 69, versículos 14 y 15. Sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo deliberado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. El libro de Proverbios compara las palabras de la gente con aguas profundas y las palabras sabias con arroyos de aguas vivas. Libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Las buenas noticias son como agua fresca, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 25. Varios pasajes se refieren a que nuestros pecados son lavados. Salmos, capítulo 51, versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Efesios, capítulo 5, versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Jesús le dijo a la samaritana que él tenía agua que podría calmar su sed para siempre. Primero él le pidió alivio a la mujer, y luego él le ofreció alivio a ella, no de agua común para apagar la sed, sino de sí mismo, la fuente de la vida eterna. Lo que la mujer samaritana ignoraba era el hecho de que ella había ido todos los días a un profundo pozo de agua que había sido el regalo refrescante de Dios para hombres y bestias desde los días de Jacob. Sin embargo, había un pozo más profundo de verdad espiritual, tan necesario para las necesidades escondidas del hombre, de las cuales ella no tenía conciencia. Todavía no había descubierto la fuente abierta de impureza. En vez de ser Cristo el que le rogara un sorbo refrescante de agua, ella debía haber sido la que le suplicara a él por el suministro infalible de agua espiritual del pozo eterno. De sus modales, poco amables y menosprecio hacia el pueblo judío, ella respondió a su comentario con un tono respetuoso. Sintió que este viajero no era un hombre común y corriente. Parecía hablar con autoridad, y cuando se dirigió a él, pasó de si tú eres judío al reverente Señor. Su ignorancia comenzó a desvanecerse cuando le preguntó, ¿acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob? Jesús, señalando hacia el antiguo pozo, dijo, todo el que beba de este agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él ese agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 14. Cuando la luz empezó a brotar en su oscurecida mente, la mujer respondió, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Pero aún no comprendía completamente sus palabras. Seguía pensando de esto en el sentido físico. Jesús le mandó llamar a su marido y que volviera, porque quería llevarla a la confesión. Tenía que despertarla a la conciencia y que fuese consciente de su pecado. Y cuando humildemente dijo, no tengo esposo, se convirtió en una mujer diferente. Jesús, procediendo con gentileza, respondió y reveló su omnisciencia al declararle su condición. Bien has dicho, no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu esposo. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 17 y 18. Mientras confiesa reverentemente el don profético del que todo sabía sobre su vida pasada y presente, le pide que resuelva el problema del lugar correcto de adoración, tanto para judíos como samaritanos. Fue a esta mujer a la que Jesús reveló la única base para la adoración aceptable, que el espíritu de la adoración era más importante que el lugar. Fue también una mujer privilegiada, ya que Cristo le confesó que en verdad él era el Mesías, e inmediatamente se convirtió en una testigo poderosa. Esta mujer fue tan impactada por ese encuentro, por cómo a pesar de todas las costumbres de la época, ese hombre judío habló con ella y le pidió agua. Por sus palabras, automáticamente creyó que él era el Mesías prometido. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 25 y 26.
y fue corriendo a la ciudad para contarles a todos lo que había sucedido. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 39. Él había hecho despertar a una nueva vida y mejor, y fue tal el efecto de su impetuoso testimonio que muchos de aquellos samaritanos fueron a ver a Jesús, a escuchar sus enseñanzas, y muchos creyeron en él. La historia de la mujer samaritana tiene dos enseñanzas principales. Una, la más obvia, para las personas que no conocen a Cristo. Jesús es el agua de vida eterna, el Mesías, el Salvador. Y otra para los creyentes, enseñándonos que Dios nos ama y quiere tener una relación personal e íntima con nosotras. A pesar del pasado de esta mujer, su presente y su futuro había cambiado para siempre por su encuentro con Cristo. A veces pensamos que nuestro pecado es demasiado grande, que nos hemos alejado demasiado, que no hay punto de retorno, que es imposible que Dios nos siga amando por algo que hayamos hecho. Pero la invitación sigue siendo la misma. Ven, bebe. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 y 38. La gracia de Dios es suficiente para hacer que te reconcilies con Él, para que puedas ser perdonada de cualquier pecado, por grande que sea. Aprendamos hoy de esta mujer a reconocer nuestra necesidad de Jesús y aceptar su invitación para que podamos tener una relación viva, constante y satisfactoria con Él. Tito, capítulo 3, versículos del 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.